Hola mis amigas del YouTube, en este video les voy a enseñar a tejer un nuevo punto tejido a crochet, el que ven aquí. Es un punto muy fácil de tejer. Lo pueden aplicar en cualquier prenda que ustedes deseen tejer. Voy a tejer con lana delgada y un ganchillo número 2.5 milímetros, como ven aquí. Para tejer este punto vamos a aplicar múltiplos de 6 más 1. Vamos a comenzar tejiendo 25 cadenas. Vamos a comenzar primero a tejer el nudo de inicio. Ahora vamos a tejer 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenas. Luego van a tejer una cadenita más. Y en la cadena número 25 van a tejer un medio punto. Luego dos cadenas. Van a dejar dos cadenitas en la base y en la cadena que sigue van a tejer un punto alto. Así de esta manera. Luego dos cadenas. En este mismo lugar donde hemos tejido el punto alto, vuelven a tejer otro punto alto. Luego dos cadenitas, dejan 1, 2 en la base, pasan a la tercera cadena y tejen un medio punto. Ahí está. Así de esta manera vamos a repetir esto, toda esta fila. Este medio punto van a hacer de cuenta que es este y van a tejer todo de nuevo. Dos cadenas, dejan dos cadenitas en la base, pasan a la tercera cadena y tejen un punto alto. Luego dos cadenas, en ese mismo lugar, otro punto alto. Dos cadenas, luego de las dos cadenas, en la base dejan dos cadenitas y pasan a la tercera cadena y tejen un medio punto. Como ven, es lo mismo. Vamos a volver a repetir lo mismo. Dos cadenas, dejan dos en la base, un punto alto. Dos cadenas, otro punto alto, en el mismo lugar del otro. Luego dos cadenas, dejan uno, dos, pasan al siguiente, un medio punto. De nuevo, dos cadenas, dejan uno, dos, pasan al siguiente. Tejen dos cadenas, en ese mismo lugar, otro punto alto. Dos cadenas, y tejen en la última cadenita un medio punto. Como ven, los puntos están exactos. Vamos a tejer así de esta manera la primera fila. Ahora, van a levantar 1, 2, 3 cadenas, voltean el tejido. Y van a tejer un punto garbanzo de esta manera. Debajo de este punto alto que tienen aquí. Debajo de él, cogen así con el crochet, lo alzan y tejen el punto garbanzo de tres lazadas. Aquí tengo una lazada, nuevamente dos lazadas, otra vez tres lazadas. Hacen lazada, jalan todo menos las cadenas, otra lazada y jalan todo. Así de esta manera. El punto garbanzo está tejido por debajo del punto alto. Luego, dentro de estas cadenas, van a tejer tres puntos altos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Luego tejen una cadenita, en ese mismo lugar vuelven a tejer tres puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Ahora vamos a volver a tejer el punto garbanzo debajo de este punto alto, de tres lazadas. Así lo cogen por debajo al punto y tejen una lazada, dos lazadas, tres lazadas. Lazada, hacen pasar todo, menos este hilo, otra lazada y hacen pasar todo. Así. Así de esta manera vamos a tejer debajo de cada triángulo que ven aquí.
Luego que hacen esto, vuelven a repetir desde este punto garbanzo. Ahora debajo de este punto alto. Así, debajo. La primera lazada, la segunda, la tercera. Lazada, jalan todo, lazada, completan. Ahora, luego que tejimos, tres puntos altos, una cadenita. Debajo de estas cadenas van a tejer tres puntos altos. Acá tenemos 1, 2 y 3. Luego una cadenita en ese mismo lugar, tres puntos altos. 1, 2 y 3. Luego de eso, vuelven a tejer el punto garbanzo debajo de este punto alto. 1, 2, 3 lazadas. Lazada, jalan todo menos este, lazada y completan. Como ven, ya formamos dos de estas figuras. Así de esta manera, voy a tejer también aquí y en aquí. De frente, debajo del punto alto, 1, 2, 3. Lazada, cierra. Ahora, debajo de las cadenas, 1, 2, 3 puntos altos. Una cadenita debajo, van a tejer 1, 2, 3 puntos altos. Luego de esto, el punto garbanzo debajo de este punto. 1, 2, 3. Lazada, jalan, lazada, completa. Como ven, ya tenemos 3. De nuevo, el mismo punto debajo de este punto alto. 1, 2, 3. Lazada, cierra. 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cadena, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora el punto garbanzo. 1, 2, 3. Una vez que llegan al final, luego que completan toda la cantidad que desean, por ejemplo, aquí tengo más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de estos puntos. Aquí les estoy enseñando a tejer 4, que es lo mismo. Si quieren tejer más, simplemente alargan más la cadena y aplican los múltiplos de 6 más 1. Cuando llegan al último, encima del primer medio punto que habíamos tejido, van a tejer un punto alto. Así. Ahora vamos a pasar a la segunda fila. Van a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voltean el tejido. Encima del punto alto van a tejer otro punto alto. Ahí. Y en el mismo lugar donde están las cadenas. Luego de esto tejen dos cadenitas. Y debajo de esta cadenita que tejimos, donde hay una cadenita, van a tejer un medio punto. Luego dos cadenas. Y en el espacio que está entre estos puntos garbanzos, aquí, van a tejer debajo de él un punto alto. Luego dos cadenas, en ese mismo lugar, otro punto alto. Luego dos cadenas, un medio punto debajo de la cadenita. Así. Luego dos cadenas y repiten lo mismo que he hecho aquí. Debajo, un punto alto. Dos cadenas, en ese mismo lugar, otro punto alto. Dos cadenas, ahora viene el medio punto debajo de la cadenita. Ahí está. Luego dos cadenas, debajo un punto alto. Dos cadenas, en este mismo lugar otro punto alto. Como ven, estamos formando los triángulos para empezar a tejer esto. Luego dos cadenas, un medio punto.
dos cadenitas. En la tercera cadenita que habíamos levantado de estos tres, van a tejer un punto alto. Luego una cadena, en ese mismo lugar vuelven a tejer otro punto alto. Luego tejen tres cadenas, voltean el tejido. Ahora, sobre estos triángulos que hemos formado, vamos a volver a tejer todo esto, todo. Primero, van a tejer debajo de esta cadenita tres puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí. Con las cadenas serían 4. Pero 3 pertenece a la mitad de estos que hemos tejido. 3. Ahora, en este punto alto que tienen aquí, vuelven a tejer el punto garbanzo. Como les dije, es la mitad. Así que solo vamos a tejer a este punto. Cogen por debajo. 1, 2, 3 lazadas. Cierran. Nuevamente, cierran. Ahora, como ya tejimos la mitad, ahora vamos a tejer uno completo aquí. Primero, debajo de este punto alto, el punto garbanzo. 1, 2, 3. Cierran y quedó el punto. Ahora, debajo de las cadenas se teje todo esto. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita en ese mismo lugar, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. De nuevo, el punto garbanzo debajo de este punto alto, 1, 2, 3. Cierran todo, traslazada y completa. Como ven, ahí se forma el punto. De nuevo, en el triángulo que sigue, van a volver a tejer todo lo mismo. El punto garbanzo, debajo de estas cadenas, 3 puntos altos. Así. Una cadena, debajo, 3 puntos altos. Debajo de este punto, 1, 2, 3. El punto garbanzo. Como ven, se va viendo el punto. De frente, de nuevo, el punto garbanzo. Como ven, es un punto muy fácil de tejer. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Ahora el punto garbanzo. 1, 2, 3. Cuando ya están por llegar aquí al final, igual, de frente, debajo de este punto alto, tejen el punto garbanzo. Así. Debajo de la cadena, 3 puntos altos. 3. Y van a tejer 1 en la tercera cadenita. Así. Como ven, ya terminamos toda esta fila. Ahora, a partir de la fila que sigue, vamos a volver a repetir estas 4 filas que hemos tejido. En realidad son 2. Pero como hemos aplicado 4 filas y aquí la mitad, vamos a volver a repetir todo. Van a volver a repetir desde esta primera fila. Tejen la cadenita, voltean el tejido y van a mirar qué es lo que han tejido desde esta fila. El medio punto primero, luego 2 cadenas, el punto alto. 2 cadenas, el punto alto, debajo, en el espacio, ahí. Luego 2 cadenas en ese mismo lugar, punto alto. Luego 2 cadenas que tejimos medio punto. El medio punto debajo de la cadenita. Ahí está. Como ven, así voy a repetir esto, esto, esto y esto. En total hay 4. Los 4 también tienen que salir de este lado. 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, medio punto.
dos cadenas, punto alto. Dos cadenitas en ese mismo lugar, punto alto. Dos cadenas, medio punto. Dos cadenas, nuevamente el punto alto. Dos cadenas en ese mismo lugar, punto alto. Dos cadenas, al final, tal como hicimos aquí, se termina en un medio punto. Lo mismo lo van a tejer aquí, en la tercera cadena, un medio punto. Luego van a mirar qué es lo que han tejido, tres cadenas. Uno, dos, tres, voltean el tejido. Ahora, tejimos de frente el punto garbanzo debajo de este punto alto. Lo mismo van a repetir. Uno, dos, tres. Así. Ahora, van a mirar aquí, han tejido tres puntos altos. De nuevo, 1, 2 y 3. Una cadenita, de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De igual forma, el punto garbanzo, debajo del punto alto. 1, 2, 3. Ahí está. Como ven, es el mismo punto. Ahora sí, de esa misma manera van a repetir esto debajo de estas cadenas. Primero el punto garbanzo. Así. Y completan toda la fila hasta que lleguen aquí. De la misma manera, cuando terminan toda esa fila, repiten la tercera fila. Todita la tercera fila, igualito. Llegan y tejen toda la cuarta fila. Ahí. Una vez que terminan las cuatro filas, 1, 2, 3, 4, vuelven a tejer estas cuatro filas que les he enseñado. Y así, a medida que ustedes avanzan este punto, les va a quedar así, como tengo aquí, en un tejido más grande. Como ven, 1, 2, 3, 4, estas cuatro filas son las únicas que ustedes van a repetir hasta terminar el tejido. 4. Estas cuatro están repetidas aquí. Como ven, 1, 2, 3, 4. Y son lo mismo. Todo esto. De nuevo, repiten 1, 2, 3, 4. Y les va a salir lo mismo. A medida que avanzan, se va a notar el punto mucho más.